amigos en Casa Conichel, acompáñenme a hacer esta carne deshebrada en chile rojo, ideal para burritos, sopes gorditas, para relleno de tamales o para comer solita para el día a día. Una receta muy fácil y deliciosa, así que vamos a comenzar. Esta receta te sirve para un kilo a kilo y medio de carne. Yo estoy usando un kilo de falda y voy a cortar en trozos medianos para deshebrar fácilmente. Mientras tengo agua suficiente calentando en la estufa alrededor de 2 litros. Voy a poner los trozos de carne en la olla y voy a dejar cociendo alrededor de 10 minutos así solita. Y pasado este tiempo retiramos las impurezas y la espumita que sale en la superficie. Y ahora sí, agregamos un cuarto de cebolla junto con 3 hojitas de laurel y también una cucharadita de sal. Voy a tapar la olla y a dejar a fuego medio alrededor de 1 hora a 1 hora 20 hasta que la carne esté bien suavecita. También puedes usar tu olla express. Por mientras vamos a limpiar 6 chiles guajillo y a retirar las semillas. Y por este lado la carne ya está bien suavecita, voy a retirar del fuego y a dejar enfriar un poco para deshebrar. Y en este caldito que tengo voy a poner los chiles guajillos limpios junto con 2 tomates y voy a dejar a fuego medio unos 10 a 15 minutos hasta que estén bien suaves e hidratados. Mientras comenzaré a deshebrar la carne. Ya quedaron bien cocidos los tomates, así que los pondré en la licuadora junto con los chiles guajillo, también un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo grandes, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta negra molida y una cucharadita de sal. También agrega unas 3 tazas del caldo y vamos a licuar un par de minutos hasta que sea una salsa homogénea. En un sartén a fuego medio pondré una cucharada de manteca de cerdo. También puedes sustituir por aceite, pero la manteca le da un sabor delicioso. Te lo dejo a tu gusto. Voy a dejar que se derrita y le pondré unos trozos pequeños de cebolla para que se doren y aromaticen. Y cuando ya la cebolla está bien quemadita, la vamos a retirar del fuego y vamos a poner toda la carne deshebrada. Vamos a dejar alrededor de 2 a 3 minutos para que se dore un poco. Vertemos la salsa y vamos a dorar unos 4 a 5 minutos. Y si tu licuadora no muele bien la piel del chile, yo te recomiendo colarla. Pasados estos 5 minutitos vamos a tapar el sartén y a dejar a fuego medio bajo durante 15 minutos. Y ahora sí, ya quedó lista esta carne deshebrada. Miren nada más qué deliciosa se ve, en verdad está muy rica. En esta ocasión la haré en burritos y gorditas, que me encanta acompañarla con salsa verde tatemada. Te enseño rápidamente cómo la hago. Simplemente ponemos sobre el comal unos 8 tomates verdes, un pedazo de cebolla, 3 dientes de ajo, 2 chiles serranos o si te gusta muy picosa puedes poner la cantidad a tu gusto. Y cuando ya estén cociditos y bien quemados, retiramos del fuego y ponemos dentro de la licuadora con un chorrito de agua y licuamos. Agrego un puñito de cilantro y un pedazo de cebolla cruda y voy a hacer unas pulsaciones en la licuadora sin llegar a moler para que quede como picado. También puedes hacerlo a mano. Agrega sal a tu gusto, yo puse una cucharadita y también un aguacate entero cortado en cubitos y esta salsa quedó lista. La verdad es que quedó deliciosa, me encanta. Para todo tipo de comida.
Y por este lado vamos a hacer unas deliciosas gorditas. Cuéntame qué antojito te gusta o es típico en tu ciudad. Mis favoritas son gorditas de guisos, por eso hago seguido en casa. Y vamos a abrirlas así calientitas cuando recién las sacamos del comal para que no se peguen. Y vamos a rellenar, a mí me gusta ponerle una capa de frijolitos fritos y después la carne deshebrada. Oigan, y a mí me encantan las gorditas con cebollita curtida, así que buen provecho. Y sí, créanme que están súper deliciosas. Aunque todavía no salgo de la cocina porque haré unos burritos de harina, hoy en esta casa fue restaurante. Y para los burritos usé tortillas grandes, les di una embarradita de frijoles, rellené de carne y hay quienes les gusta ponerle lechuga o tomate y cebolla, nosotros nos gustan así solitos. Enrollamos como burrito y ahora sí a disfrutar con salsita verde. Esta carne también la uso para sopes, tamales o para comer así solita, también encima de cualquier antojito. Y amigos, muchas gracias por llegar conmigo hasta el final. Espero que te guste la receta y la hagas muy muy pronto. No olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima.